Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estoy súper contenta porque les traigo un video de las mejores apps que necesitan en sus celulares. Amo todas las aplicaciones, pero la tercera es mi favorita, así que bueno, espero que les guste. Y si quieren ver más videos así, le pueden dar like y decirme en los comentarios. Y ahora sí, comencemos. La primera app que les quiero recomendar se llama Splice y es un programa de edición demasiado fácil de usar. Lo pueden usar para crear historias de Instagram o hasta para editar videos para YouTube porque tiene un montón de herramientas diferentes. Por ejemplo, tiene lo básico, pueden cortar los clips, ajustar la velocidad, poner transiciones y aparte de eso también tiene la opción de poner filtros, ajustar los colores, poner textos, efectos, música, voz en off y mucho más. En verdad es súper fácil de usar por si es que recién están empezando a editar y no saben muy bien cómo hacerlo. Yo creo que esta app es perfecta para empezar. Lo que me gusta esa aplicación es que en serio es súper completa, tiene casi todas las mismas herramientas que un programa de edición para las computadoras y normalmente esos programas son bien caros, así que si recién van a empezar yo creo que esta app les va a servir un montón. Y bueno, una vez que terminas de editar el video, desde la misma aplicación puedes compartirlo a donde tú quieras, ya sea YouTube, Instagram, Facebook, etcétera. Cuéntenme en los comentarios si la van a descargar. Yo creo que ustedes saben, pero una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es editar, así que en verdad les recomiendo esta aplicación. Yo normalmente edito en mi computadora porque se me hace más fácil y el programa de edición que uso yo, por si querían saber, se llama Final Cut Pro, pero ese programa de edición es bien caro, así que si es que ustedes quieren empezar a hacer videos para YouTube y no saben dónde editar, en vez de comprarse un programa súper caro, podrían empezar con esa aplicación y yo creo que les va a ir súper bien. La siguiente app que les quiero recomendar se llama Reflecti, creo que se pronuncia así, no sé. Pero bueno, es básicamente como un diario virtual, pero mucho más estructurado para poder ayudarte a ser más consciente de tus pensamientos. Porque no solamente te dan como un espacio en blanco para que tú escribas de frente, aquí te hacen preguntas para que te puedas guiar. Hay como un mood tracker, puedes poner fotos y mucho más. Así que creo que es más fácil de usar, la diferencia de otras apps que simplemente te dan un espacio en blanco para escribir todo lo que sientes. También hay la opción de poner recordatorios para que no te vayas a olvidar de escribir, que me parece súper importante. Porque a veces podemos estar ocupados, ya sea con el trabajo, las tareas o las redes sociales, que nos olvidamos de hacer un tiempo para poder enfocarnos en nosotros mismos y en nuestra salud mental, que es algo importantísimo. Así que si no están acostumbrados a escribir, esta app te va a ir guiando para que se te haga más fácil. Esta aplicación también te pone mensajes personalizados dependiendo de lo que tú pones en tu mood tracker. Te mandan insights para que puedas entender mejor por qué te estás sintiendo así. También te hacen preguntas personalizadas para que puedas reflexionar y muchas cosas más. Y bueno, yo creo que esta app es súper útil porque cuando escribes todo lo que está en tu mente puedes como tomar distancia de todos esos pensamientos, en especial cuando son negativos, porque a veces los pensamientos negativos son un poco irrealistas, entonces nos podemos dar cuenta que a veces nos hacemos ideas en nuestras cabezas que no tienen nada que ver con lo que de verdad te está pasando en la vida real. Yo tengo ansiedad y escribir me ayuda bastante a darme cuenta que la mayoría de los pensamientos que tengo son negativos y son irracionales y que de verdad no tienen sentido, así que si ustedes también son como yo, escribir les va a ayudar bastante. Esta es la aplicación que les contaba al inicio, que es una de mis favoritas y se llama Over y sirve para diseñar contenido de una forma súper fácil y creativa. La pueden usar para hacer historias, posts, videos, logos, etc. Aquí pueden crear un montón de diseños diferentes y como todo está basado en plantillas, es mil veces más fácil que empezar desde cero porque ya más o menos se da una idea de cómo podría ser tu diseño y la estética que quieres lograr. Al inicio, cuando abres la app, te da la opción de elegir qué tipo de diseños quieres crear, ya sea editar una foto, crear tu propio diseño, una historia para Instagram, un logo, etcétera, y creo que el hecho de que te lo separe por categorías ayuda bastante. Y bueno, una vez que escojas lo que quieres hacer, puedes elegir si vas a poner una foto o un video, y en la parte de abajo puedes ir viendo todas las plantillas que hay dependiendo de lo que quieras hacer. Yo creo que esta va a ser especialmente útil para las personas que tienen sus marcas o si es que trabajan en algo que tiene que ver con redes sociales, porque el diseño y la estética de tu marca es súper importante y con esa aplicación puedes diseñar cosas demasiado bonitas que se ven originales pero que de verdad fueron facilísimas de hacer. En serio, no tienen que saber nada de diseño para poder empezar a usar esta app, porque también es perfecta para principiantes, porque como hay tantas plantillas ya tienes una base y eso ayuda bastante. Aquí puedes añadir textos, gráficos, overlays y mucho más. Puedes personalizar cada plantilla con las fuentes y colores que tú quieras y todo lo haces desde tu celular, no necesitas una computadora y un programa de diseño súper profesional para poder crear contenido creativo y original. Y una vez que ya creaste tu diseño, lo puedes compartir directamente desde la aplicación a donde tú quieras, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, etc. Algo que me gusta de esta app es que en la parte de abajo hay una opción que se llama Discover y ahí le puedes dar clic y te lleva como un feed en donde puedes ver tips y trucos para editar
editar, inspiración para tus próximos diseños, cursos y mucho más. Eso es algo que me encanta porque si sienten que están como en un bloque creativo, esta parte los va a ayudar mucho. Otra cosa que pueden hacer es crear proyectos con más personas. Por si es que tienen algún trabajo en grupo, todos pueden descargarse la app y crear diseños en equipo, que es algo que me parece demasiado chévere. En verdad es una de las apps que más me ha gustado. Me parece súper completa, así que si es que a ustedes les gusta el diseño, les recomiendo que la prueben. Otra app que les quiero recomendar es Pinterest, y ya seguro la mayoría de ustedes la conoce, pero igual la quería poner en este video porque cada que subo videos de apps, recibo un montón de comentarios preguntándome dónde saco mis fondos de pantalla, y todos los que tengo en esos videos los he sacado de aquí. De verdad siento que es el mejor lugar para buscar fondos de pantallas bonitos. Y bueno, si es que nunca han usado Pinterest, lo que a mí me encanta es que puedes crear tableros. Entonces yo tengo un tablero lleno de fondos de pantallas bonitos, y bueno, por la pantalla les voy a dejar algunas de las cosas que yo pongo para que me salgan estos fondos que normalmente uso en las miniaturas de los videos, por si es que no tienen idea de cómo encontrarlos, se los dejo por ahí para que sea más fácil. Y si es que alguno de ustedes tiene Pinterest, déjenme sus usuarios en los comentarios para poder chequearlos, porque yo amo estar ahí, siento que me inspira muchísimo, así que sí, déjenmelos por ahí abajo. Esta siguiente app también fue una de las que más me llamó la atención. Es básicamente como un recetario virtual, pero la estética es demasiado bonita y es de esas aplicaciones que tan solo viendo el diseño te dan ganas de usarla. Apenas entras te salen un montón de recetas y en la parte de abajo puedes ver cuánto tiempo te va a demorar y qué tan fácil o difícil es para que puedas elegir dependiendo de lo que tú quieras hacer. Luego al costado hay una parte donde te salen mini tutoriales por si eres principiante, te enseñan un montón de tips y trucos para la cocina, que me parece bastante útil por si recién están empezando a cocinar. Y si es que quieren buscar alguna receta específica, en la parte de aquí puedes buscar recetas por categorías, por ejemplo por el tiempo que te va a tomar, el nivel de dificultad, si eres vegano, vegetariano, etc. También puedes crear aquí mismo la lista de las cosas que tienes que comprar en el supermercado para que se te haga mucho más fácil y no lo tengas que apuntar en un papel o en la app de notas, porque esta aplicación ya te lo pone con todas las medidas exactas. En verdad me encanta el diseño de la app y los videos están bien bonitos y siento que te explican todo súper súper claro para que cualquier persona lo pueda entender, así que sí o sí les recomiendo que la prueben. Y no solamente para las personas que recién están comenzando a cocinar, sino también para la gente que les encanta cocinar y ya tienen tiempo haciéndolo. Aquí van a poder encontrar un millón de recetas por si es que ya no tienen idea de qué cocinar. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Y cuéntenme qué app les gustó más y cuáles se van a descargar. Y si es que tienen alguna que les encanta la pueden dejar en los comentarios para que entre todos nos podamos recomendar más aplicaciones. Y sí, nada más, espero que estén teniendo un muy bonito día. Muchas gracias por el video, los quiero mucho y ya nos vemos en el próximo. ¡Chao!